¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy bien. Como ya se dieron cuenta, hoy ando aquí pues en la calle, ya que vamos a ver cómo quedó pues la plaza cívica de este municipio. A ver si la arreglaron o nomás la destruyeron o a ver qué onda, ¿no? Pues sí, chicos, como están viendo o ya vieron las imágenes, pues destruyeron las gradas, no las tiraron o nada, de poca. Pero en fin, solamente era eso. Así que ahorita nos vemos para Atempan. Bueno, chicos, ya estamos aquí en Atempan. Estoy aquí donde antes era una cancha de fútbol. Si recuerdan bien, hice un video de la feria, creo que fue de un Viernes Santo o algo así. Esta zona pues era prácticamente completamente literalmente así de pura tierra, era una cancha de fútbol. Y bueno, el cambio me ha sorprendido, ya que está maravillosamente bien hecho. De hecho, pues un área recreativa. Y aquí hay una cosa muy curiosa, y está muy bien hecho, ya que es el único lugar que he visitado que tiene pues un oficial de policía, dos, tres, pues que andan cuidando, ¿no? Más el día domingo, que es el día en que vienen las familias pues a pasar un día familiar. Ojo, perdón por el audio de esta cámara, pero es que estoy grabando con la Eken. Y en fin, ya saben, ¿no? Pero voy a tratar de mejorar un poco el audio. Y bueno, chicos, vamos a empezar. Este lugar tiene dos canchas de fútbol rápido, fútbol 7, fútbol soccer, no sé cómo le quieran ustedes llamar. Y están muy bien, el paso es sintético, pero están muy, 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 pero muy bien. Están muy bien cuidadas, hay que tener como 15 días aproximadamente este lugar. Bueno, en fin, no sé, pero por aquí les voy a estar apareciendo el dato verdadero de qué tiempo tiene este lugar, que créanme, vale la pena venir un poco el día domingo pues a jugar, a pasarla bien, ¿no? Pero en fin, vamos a ver. No les enseño la otra cancha porque están jugando los chicos. Son dos de foot y una de básquet, pero en fin, creo que está muy padre. Dato de este lugar es que toda la semana tiene un horario, solamente el día sábado y el día domingo pues está abierto públicamente. Entre semana también está públicamente. Ahorita les voy a enseñar los horarios de que están abiertos, ya que este lugar lo ocupan para los niños en la primaria, ya que aquí tienen su desayuno y otras cosas, y de aquí se ponen a jugar en hora de receso. Pero créanme, está muy, pero muy bien hecho. No es porque le eche labias o cualquier cosa, pero es que me sorprende que un lugar que antes estaba abandonado, por aquí les va a estar apareciendo una imagen, que estaba abandonado y era una cancha donde ponían la feria, también juegos y todo eso, por aquí les voy a estar dejando un pedazo del video. No se habla. Por aquí les voy a estar dejando un pedazo del video de cómo era todo este lugar. Y en fin, chicos, ahora sí nos vamos al centro. Thank you.
estaba comentando un oficial que este árbol que está acá atrás de mí tiene alrededor de aproximadamente 100 años, es lo que él me dijo, no sé si sea un dato cierto, un dato falso, pero vamos a creerle, ¿no? Dice que tiene 100 años este árbol. Actualmente el kiosco se encuentra de esta manera, si recordamos, tiempo atrás yo ya había venido y el kiosco lucía de esta otra forma. Pero bueno, la administración actual ya empezó a remodelar un poco más aquí, el kiosco se ve magnífico. Pero en fin, vamos a ver qué otra cosa nueva encontramos. Bueno chicos, hasta aquí el video de ahora, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que me pueden regalar un like, suscribirse, comentar y compartir este video para que muchas más personas lo vean. Y si todavía no te has suscrito, les quiero decir que cuando lleguemos a la cantidad de 200 voy a estar regalando algo. Me voy a poner con los amigos de Carve a ver qué se les ocurre regalar. Recuerden que todavía voy a estar regalando pues un escudo de la América que está apareciendo ahorita aquí en pantalla. Igual un obsequio de los amigos de Carve. Así que si lo quieren voy a estar poniendo unas fotos por ahí en redes sociales que aquí están apareciendo en pantalla, para que me vayas y me sigas, me agregues a tus amigos o no sé. El chiste es que ese hermoso regalo de Carve pues se va a ir ya próximamente. Ahorita en febrero me imagino que ya se va a estar yendo. Lo tenía que regalar yo ya en diciembre, pero por enfermedades yo dejé de subir el video. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de ahora. Ya saben, regálenme un like porque estos videos me cuestan trabajo. Y próximamente voy a estar mejorando ya más pues este canal. Pero quiero ver que ustedes me apoyen para que yo pueda mejorar un poco este canal. Así que bueno chicos, nos vemos en el siguiente video. Cuídense y créanme, es una tarde muy helada en este municipio. Se me olvidaba decirles que si quieren que yo haga una broma telefónica o algún amigo mío, pues me lo digan acá abajo en la cajita de comentarios, para que bueno, yo vea, me las ingenie cómo hacerle una broma telefónica o alguna broma pues a mi mejor amigo. Así que bueno chicos, de ustedes depende que yo haga ese tipo de bromas, por si quieren que haga algo diferente en este canal. Así que ya saben, síganme más, comenten acá abajo para ver si me animo a hacer una broma y no pierdo una amistad. Pero los tengo a ustedes y eso a mí me vale. Pero así que ustedes saben chicos, bromas deben de comentar acá abajo. Todo tipo de video que quieren que yo haga, lugar que yo, o que ustedes quieren que yo vaya, pues solamente coméntenlo acá abajo y con gusto voy a ir a hacer el video. Así que ahora sí, ya nos vamos. Eternal love in the way of the stars, travel the world, always with you, walk in the time, together both. Thank you.